¿Qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es fin de semana e iniciamos con lo relacionado a algunas de las actividades artísticas, culturales y deportivas que como cada viernes le damos a conocer antes de la información de lo que ocurre dentro de algunos de los municipios de la región y de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal. Así es que, pues le comento que con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Camilo Sesto es uno de los intérpretes con mayor número de éxitos en las principales listas de popularidad y llegará a Puebla este sábado 20 de mayo en Acrópolis a partir de las 21 horas para interpretar sus más grandes éxitos, entre ellos Miénteme, Algo de mí y El amor de mi vida. Sin embargo, en otros temas, para el domingo 21, disfrute con su familia de la presentación de Paw Patrol, Patrulla de Cachorros al Rescate, un espectáculo para toda la familia basada en la serie de televisión en donde los pequeños se sumergirán en un viaje lleno de aventuras, magia y grandes desafíos que vencerán poniendo en juego valores como la solidaridad y el trabajo en equipo. El lugar será en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, con horarios a las 11, 13:30 y 16 horas y accesos desde los 350 pesos. Por otra parte, y para cerrar este fin de semana, podrán disfrutar de Celso Piña, considerado como uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos, a quien también se le conoce con el mote de El Rebelde del Acordeón. Y es que Celso Piña es cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de cumbia, pero además es pionero en la mezcla de sonidos tropicales con cualquier tipo de género popular que llegará, y bueno, pues llegará a Puebla para cerrar con broche de oro el Festival Internacional 5 de Mayo con una excelsa presentación en el Auditorio Metropolitano ante siglo XXI. Esto será a partir de las 7 de la noche con entrada completamente libre. Así es que, pues ya vaya apartando, vaya haciendo ahí sus, digamos, pues poniendo en orden sus horarios para este fin de semana, para que bueno, pues acuda a disfrutar de esta y muchas otras actividades que seguramente usted tendrá conocimiento. Por otra parte, y entrando ya dentro de la información, que bueno, pues cada tercer día le damos a conocer, y en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, analizarán diputados situación de ayuntamientos incumplidos. El trabajo conjunto entre los integrantes de la Comisión de Finanzas de la 62ª Legislatura y el órgano de fiscalización superior es constante, con el objetivo de que los dictámenes del órgano con relación a las cuentas públicas sean respaldados por los diputados. De acuerdo con el legislador Mariano González Aguirre, a la fecha solo 8 municipios tienen pendientes entregar sus informes, por lo que se harán acreedores a una sanción para que se haga cumplir la ley. Nosotros tendremos que ver si está reprobada la cuenta pública y es una decisión que también tendrá que tener. ¿En automático? Sí. Estamos buscando el mecanismo para que realmente las cuentas públicas, si son aprobadas, sean aprobadas porque así debe de ser, y si son reprobadas, porque también así debe de ser, que se cumpla la ley. Informó que también será en este periodo de sesiones extraordinarias cuando evalúen las cuentas públicas presentadas por las administraciones municipales anteriores. Agregó que han buscado que junto con las autoridades entrantes se alcancen acuerdos, aunque no todos han respondido a la solicitud. Hicimos una reunión que fue convocada por la Junta de Coordinación con los presidentes actuales y con los expresidentes que tenían problemas para entregar la cuenta pública. No todos asistieron. El diputado Amaro, como presidente de la Comisión de Finanzas, ayer volvió a girar un oficio para volverlos a citar. Porque los problemas políticos no se los podemos trasladar a los entes públicos. Señaló que será en el otro periodo extraordinario de sesiones donde presenten una iniciativa en la Ley de Fiscalización para Tlaxcala y sus municipios a fin de cubrir algunas lagunas en materia de responsabilidades administrativas. Referente al desempeño y trabajo durante el primer periodo de sesiones, apuntó que buscaron lograr acuerdos que le den estabilidad y gobernabilidad al Poder Legislativo de manera interna y externa. El periodo extraordinario va a tener un gran contenido, pero también es porque hemos venido trabajando en realizar las iniciativas de forma que no tengan problema. No ha habido una sola semana que no haya reunión de la Junta de Coordinación, que no nos pongamos de acuerdo. Esa es parte del trabajo. Pero se tendrá que analizar de la 112, pues ver, ¿no? También las comisiones tienen que hacer su trabajo.
Además, detalló que se han concentrado en la agenda planteada y en dar atención a problemas que les fueron heredados por la anterior legislación. Por otro lado, suspende Profeco Delegación Tlaxcala servicios funerarios por irregularidades. Derivado de un operativo de verificación en agencias funerarias para vigilar el cumplimiento de las normas y evitar abusos a los consumidores en la contratación de estos servicios, la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió establecimientos en diversos municipios al presentar irregularidades en las cláusulas. La delegada Edith Padilla Bañuelos detalló que, del total de las empresas visitadas, el 90% fueron suspendidas. No están acatando en cuanto se refiere a el contenido de los contratos principalmente. Son tres situaciones. El incumplimiento por cuanto hace a la inobservancia de poder utilizar un contrato debidamente autorizado por la Profeco, por un lado. Por otro lado, la falta de exhibición de la información de los servicios que está brindando, de los costos, de los precios, de los productos. Y por otro lado, desde luego, pues hay disposiciones que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor que de manera general para todos los establecimientos se revisan y que en muchas ocasiones, como en el caso ahorita de funerarias, omitieron exhibir los precios, la entrega de los comprobantes, pero independientemente de todo esto es el incumplimiento de la norma oficial mexicana. Fueron colocados 12 sellos de suspensión en igual número de establecimientos y hasta que se subsanen sus faltas podrán reiniciar actividades comerciales. En el estado estamos hablando de los municipios principalmente en Tlaxcala, en Apizaco, en Chautempan, en Zacatelco, Santa Cruz Tlaxcala y San Pablo Apetatitlán, que son los principales municipios donde encontramos irregularidades. ¿Cuántos lugares de este tipo fueron sancionados? Tenemos iniciados procedimientos y suspendidos con actividad comercial en 12 funerarias, que por un lado son la de prestación de servicios que les llaman de inmediatos, y por otro lado también estos lugares que también ofertan espacios en panteones para ya sea la inhumación o la cremación de los cuerpos. Indicó que las prácticas abusivas en estos servicios en momentos de vulnerabilidad emocional de los usuarios también contemplan una sanción económica. La sanción administrativa nos lleva justamente a una sanción económica. La ley nos establece, en el caso de incumplimiento a las normas oficiales mexicanas, una sanción de 500 veces el salario mínimo por el incumplimiento y, desde luego, por cuanto hace a las omisiones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, bueno, las multas van aproximadamente a los 2.600.000 pesos como máximas y la mínima 750 más o menos en promedio. Este operativo a nivel nacional contó con la verificación de más de 300 prestadores de servicios funerarios. En una nota más, beneficiará limpieza de zanja La Cadena en Zacatelco a municipios de Nativitas y Tetlatlauca, mediante trabajos de limpieza realizados en la zanja La Cadena, los cuales fueron supervisados por el presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, y que abarca áreas como Cuacualoya, San Isidro y Sopilocalco, ubicadas en la sección cuarta. Máximo Romero Rojas, director de Protección Civil, destacó que con esta limpieza se beneficiarán comunidades como Santa Ana Portales, San Miguel del Milagro y La Concordia, pertenecientes a los municipios de Nativitas y Tetlatlauca, pues el agua que corre por dicha zanja desemboca en el río Atoyac mediante los más de 8.000 metros lineales donde se realizó el desasolve de la zanja, del que se extrajo desde botellas de plástico, ramas y troncos hasta residuos industriales, entre otros. En una más de las notas relacionadas a aquella zona, revoca Sala Regional impugnación de Nativitas de resarcir salario a exfuncionarios. La Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el juicio electoral promovido por el Ayuntamiento de Nativitas en contra del acuerdo del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TET, que le obliga a resarcir a exregidores y exsíndico la disminución salarial que hizo la pasada administración, por lo que deberá pagar la cantidad económica estipulada con anterioridad a Carolina Vázquez Galicia, Julián Espíritu Hernández, Everardo Pérez Quirós y Félix Lezama Hernández, quienes fungieron como síndico primero, tercero y sexto
regidores. Pues ahí esta situación de la cual, pues bueno, ahora esta nueva administración pues viene arrastrando a consecuencia de la mala administración realizada por allá en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Cambiando de información y de región, entregan comerciantes presidencia municipal de Texmelucan a gobierno del estado. Este jueves concluyeron las negociaciones de la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobierno con la entrega del Palacio Municipal de San Martín Texmelucan, mismo que quedó en posesión del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el Ayuntamiento de San Martín deberá hacer la petición a esta instancia para que le sea devuelto el edificio, lo cual podría ocurrir hasta el próximo lunes. Por otra parte, el líder tianguista Manuel Valencia Martínez reiteró que aún quedan pendientes por resolver, como la destitución del presidente municipal y lo referente al tianguis, lo cual se tratará más adelante con el gobierno estatal, pues aseguró seguirán las mesas de trabajo. Pues ahí esta situación, que bueno, pues ya por fin, a final de cuentas, se entregarán las instalaciones del Palacio Municipal. Por otro lado, aseguran camioneta robada con huachicol en Texmelucan. Elementos de seguridad física de Pemex solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, pues en la colonia La Purísima aseguraron una camioneta con hidrocarburo, aparentemente de procedencia ilícita. Y es que se trató de una camioneta Nissan Estaquitas color blanco con placas WZ13416 de México, la cual cuenta con reporte de robo en Tlaxcala del día 4 de febrero de este año, misma que fue trasladada a las instalaciones de seguridad pública para realizar la documentación correspondiente y ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y en una más de las notas dentro de lo correspondiente a aquella zona, pero dentro de otro municipio, se enfrentan policías municipales y huachicoleros en Tlahuapan. En el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, se registró un nuevo enfrentamiento entre ladrones de combustible, un grupo integrado por policías locales y personal de seguridad física de Pemex, quienes realizaban un recorrido en la colonia Las Dalias de la comunidad Santiago Colcingo, cuando identificaron a un grupo de hombres que extraía combustible de un ducto de Pemex, pero al verse sorprendidos, los ladrones abrieron fuego y los policías repelieron la agresión, hiriendo a dos de ellos. Sin embargo, un grupo de pobladores comenzaron a agredir a los policías, quienes terminaron dejando solos al personal de Pemex, situación que los ladrones aprovecharon para poder escapar. Finalmente, el personal de seguridad física de Pemex reportó que las autoridades de San Martín Texmelucan negaron el apoyo, mientras que la base de operaciones mixtas del operativo Pemex 5000 envió 14 soldados y 6 policías estatales a brindar el apoyo. Pues ahí esta situación también que pues se genera día con día dentro de los diferentes municipios por donde pues pasan los ductos de Pemex. Más de la información, pues bueno, vamos a una pausa y ahorita continuamos con más de la información dentro del segundo bloque de noticias para, pues bueno, que conozca algo de lo sucedido con respecto a algunos de los municipios del octavo distrito. Vamos a esta pausa y regresamos, es muy breve. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos. Música.
Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día y damos paso a este segundo bloque de información en la cual tiene que ver o tienen que ver algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que desmiente Coronango a Sosapac de dotar agua a viviendas con pozo clandestino. Meli Makoto Chapuli, presidenta de Coronango, desmintió que su gobierno haya perforado un pozo de manera clandestina para dotar del servicio a 2.000 viviendas de la zona limítrofe que comparten con Cuautlancingo. Esto tras los señalamientos que hiciera el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, el Sosapac, Fidel Romero Palacios. Además, aseguró que no existen textileras en territorio de Coronango asentadas a orillas del río Rabanillo, como también acusó el titular del Sosapac tras la alta contaminación que concentró este caudal hace un par de semanas, por lo que la alcaldesa llamó al funcionario de Cuautlancingo a demandar ante las instancias correspondientes, como la Conagua, Semarnat u otra relacionada al tema del agua y perforaciones de pozos, en caso de que tenga las pruebas con las que ha señalado al ayuntamiento de Coronango. En otra más de las notas, dentro de estos municipios del octavo distrito realizan colocación de luminarias tipo LED en Xoxtla. Con el objetivo de reforzar la seguridad y rehabilitar el alumbrado público, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores y secretario general, dieron el banderazo de inicio a la colocación de nuevas luminarias en San Miguel Xoxtla. Ante vecinos, el municipio resaltó su preocupación por reforzar la seguridad del municipio, por lo que con una inversión mayor a los 700,000 pesos, el ayuntamiento colocará 120 luminarias de tecnología LED, las cuales tienen la característica de ser de 60 watts, pero con la intensidad de 120 watts y un tiempo de vida de 35 mil horas, lo cual impactará en el ahorro del consumo de energía eléctrica, contribuyendo también con el medio ambiente. Además, señaló que en esta etapa se darán prioridad a las calles en las que se encuentran asentadas instituciones educativas y el centro de salud, entre ellas las calles 5 de febrero, 2 de abril, Amado Nervo, Niños Héroes y Aquiles Cerdán. En otra más de las notas, granizada deja daños a 50 hectáreas de cultivo en Chautzingo. Olga Fuentes Varela, regidora de Protección Civil en San Lorenzo, Chautzingo, dio a conocer que la intensa granizada de este jueves causó afectaciones a por lo menos 50 hectáreas de cultivo en el municipio, principalmente de manzana, pera y tejocote. Por otro lado, resaltó que a pesar de que el hielo era del tamaño de una canica, solamente hubo afectaciones al techo de lámina de una vivienda en la comunidad de San Antonio Tlatenco, mientras que en San Nicolás de Calacuayan, el edil auxiliar Enrique Villada informó que los daños más significativos fueron en los cultivos de chile poblano, aunque los árboles frutales también se vieron afectados y estimó un promedio de 25 hectáreas en total las que fueron dañadas. Y bueno, pues ahí usted ve algunas de las imágenes de estos granizos que bueno, pues cayeron durante la tarde noche de este jueves y que bueno, pues se vieron afectados municipios también como Xoxtla, Huejotzingo, Tlaltenango, entre algunos otros. Y ya para ir finalizando, cerrando con la información de este día, de este viernes 19 de mayo, CEMEDIF continúa con gira de festejo a mamás de colonias y juntas auxiliares de Huejotzingo. Con motivo de la celebración del Día de las Madres, que fue el pasado 10 de mayo, Sujei Flores Bravo, presidenta del Sistema Municipal DIF en Huejotzingo, y con el apoyo del presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, continúa festejando a las mamás del municipio con diversos shows, rifas y obsequios, concretamente de las colonias, fraccionamientos y juntas auxiliares, como los conos, Valle de San Miguel, San Mateo Capultitlán, Santa Ana Xalmeyulco, San Miguel Tianguisolco y Santa María Tianguistenco durante el transcurso de lo que fue esta semana, mientras que el miércoles 24 visitarán a las mamás de San Juan Pancoac y Nepopualco, el jueves 25 San Luis Coyotzingo y la colonia Benito Juárez, el viernes 26 Paseo de los Sauces, el lunes 29 la colonia Ciénega Honda y el 31 de mayo San Diego Buenavista, la colonia Popocatépetl y Santa María Atezcac. Todos ellos entre las 4 y 6
de la tarde. De esta manera es como nosotros finalizamos esta emisión de este viernes ya 19 de mayo y por supuesto le hacemos la invitación a que nos acompañe cada tercer día, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión y de igual forma nos visite o nos siga a través de redes sociales como YouTube y Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones. Nos vamos también de igual forma, no sin antes pues recordarle que asista a las diferentes actividades que se realicen en su comunidad o también dentro de las que aquí cada viernes les hemos dado o les vamos dando a conocer para que bueno pues ahí disfrute en compañía de toda su familia. Por nuestra parte esto ha sido todo por esta ocasión. Durante este fin de semana pásela muy bien, que la pase excelentemente bien. Esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.